a cualquier tipo de maltrato contra nuestros niños. Y es que las cifras de Bienestar Familiar son preocupantes. La entidad investiga 7,486 casos que se presentaron el año pasado. Por maltrato físico recibieron 1,573 denuncias, 399 por maltrato psicológico y 5,488 por negligencia. Este balance, con corte a septiembre, confirma la apertura de 18,000 procesos de restablecimiento de derechos de los menores. Bernardo, seguimos con usted en Barranquilla. Mire, quiero contarle a propósito de otro caso que se presenta en aquí muy cerca de Barranquilla, en Santa Marta, en el nororiente de Santa Marta. Una menor de 3 años resultó brutalmente golpeada, atención televidentes, con un arma contundente en su rostro. Este menor se recupera en un centro asistencial. Su pronóstico es reservado. Las autoridades vinculan al padrastro, que sería la persona que le causó la lesión a esta pequeña. Está plenamente identificado, era el padrastro, una persona que estaba siendo compañero permanente de la mamá de la niña, y esto nos ha permitido, pues, a través de las actividades judiciales, poder recibir estas declaraciones. Joana, usted hablaba de rechazo total, y es que quiero contarle, el pasado fin de semana aquí en el barrio Villa María, en Soledad, reportamos un menor de 15 años que resultó o que murió en un atentado criminal. Un niño recibió una bala perdida, tenía solo 1 año, lamentablemente en las últimas horas también falleció. Bernardo Sanabria, Noticias RCN de Barranquilla. Ay, Bernardo, gracias por la información.